dejar entrar en gobierno? Aquellos que niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes y a quienes despliegan una lona y tiran a una papelera la bandera LGTBI. Amigos, bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes no están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Y han visto ustedes, lo hablamos ayer, las declaraciones que han roto el tablero de las negociaciones entre el Partido Popular y Vox. Unas negociaciones que parecían que iban viento en popa, porque estábamos hablando de 144 municipios, que había entrado Vox en capitales de provincia, iban poco a poco sacando del poder al Partido Socialista y a las izquierdas, y de repente nos encontramos con la baronesa roja del Partido Popular. De repente nos encontramos con esta nueva figura del señor Ferreras, que dice estas barbaridades. Supuestamente, la dice del partido con el que tiene que negociar. Y ustedes se preguntarán, ¿quién es esta señora para que diga estas cosas? Porque, hombre, cualquier persona que vote al Partido Popular no se siente identificada con las palabras de esta señora. Pues es una señora puesta por Teodoro en sus últimos momentos y una señora muy, muy, muy cercana a ese pensamiento sorayista que tanto daño ha hecho al Partido Popular. De hecho, aunque luego vamos a ver declaraciones de Feijóo que ha tenido que decir que más o menos la respaldan, lo cierto es que no está gustando nada la forma de negociar, la forma catastrófica de negociar de esta señora y el daño que está haciendo al partido y a las posibles elecciones del 23J, porque acaba de darle una auténtica bombona de oxígeno al sanchismo que estaba muerto, literalmente estaba muerto. Y ahora, amigos, pues imagínense unas próximas elecciones en Extremadura. Sería darle el poder directamente al señor Vara, que también estaba muerto y liquidado. Pero la señora Guardiola, que hace honor a su apellido, ha sido capaz de no solo insultar al partido de Santiago Abascal, sino insultar a todo el Partido Popular. Porque claro, ¿quién va a pensar que el Partido Popular no ha pactado con Vox en Castilla y León, en Valencia, en las Islas Baleares y en multitud de sitios? Por lo tanto, ¿qué estás diciendo? ¿Que el partido con el que pacta el Partido Popular es un partido de racistas, de xenófobos y de asesinos de mujeres? Vamos, yo creo que es un insulto a la inteligencia y un insulto a su propio partido. Y si esta señora no quiere llegar a un acuerdo con Vox, pues la solución es fácil. La solución es fácil. Váyase usted por donde ha venido y deje a otro. Porque lo que no podemos dejar en manos de estos acomplejados con discursos de izquierda, si usted quiere ser de izquierda, si usted quiere ser socialista, váyase al Partido Socialista. No sé qué pinta. Si usted no representa con ese discurso, no representa a su masa social. Si la gente de centro derecha no piensa como usted piensa y no piensa que el partido conservador Vox es como usted dice, porque ese mensaje es un mensaje literalmente copiado de la extrema izquierda cavernícola, de la peor extrema izquierda que hay en el planeta Tierra, y va usted y lo repite literalmente. Pero bueno, ¿qué es lo que ha dicho el señor Feijóo en todo esto? Pues vamos a escucharle, porque el señor Feijóo, lógicamente, tenía que salvar los papeles de su baronesa roja, pero la verdad que no se entiende mucho por dónde va. Vamos a escucharle. En la comunidad de Extremadura, el partido Vox ha sacado los resultados más modestos de todas las comunidades autónomas, el 8% de voto, 5 diputados. Y con 5 diputados no es razonable que un partido pretenda presidir la Asamblea, tener más representantes en la mesa del Parlamento que el Partido Popular y formar parte del gobierno con varias consejerías. Esto es desproporcionado y no responde al resultado electoral y al resultado del número de diputados de cada formación política.
Bueno, lo primero de todo que quiero decir es que yo quiero que el señor Feijóo gane las elecciones y con más votos mejor el día 23 de junio y echemos al sanchismo. Y lógicamente forme gobierno o llegue a un acuerdo con el partido Santiago Abascal. Eso que vaya de antemano para que nadie me pueda criticar. Pero lógicamente hay que enseñar al señor Feijóo y a la señora Guardiola lo que son las matemáticas. Vamos a hacer un capítulo casi de Barrio Sésamo. La señora Guardiola ha perdido las elecciones. La ha ganado el Partido Socialista. Si quieren gobernar y sacar mayoría absoluta, necesitan los votos de Vox. Por lo tanto, puede ser desproporcionado lo que pide Vox. Pero, lógicamente, tendrá que negociar. Si no negocias con Vox y lo tildas de ultrafascista, pues directamente la señora Guardiola que se vaya a su casa. ¿Por qué? Porque la única solución es que gobierne el señor Vara o que haya nuevas elecciones. Es que ya está claro que si ha sacado pocos o muchos, ha sacado los necesarios para que la señora Guardiola, que ha perdido las elecciones, pueda gobernar. Y ahí está la jugada. Bueno, por otro lado, tenemos que seguir hablando de ese chaparrón de, que pasó después del mensaje o el discurso del delegado de gobierno aquí en Madrid. Ese tipo que a día de hoy todavía no ha dimitido después de decir que los bilduetarras habían salvado más vida que los patriotas de pulsera. Claro, durante la pandemia yo creía que las vidas las había salvado sobre todo los médicos, las enfermeras, pues toda la gente que llevó la logística, los camioneros, etcétera, que mantuvo viva España cuando todos estaban cerrados. No, no, los que salvaban las vidas eran los que directamente te tiraban un tiro a la nuca. Pero el señor Guerra ha hecho unas declaraciones que le han dejado directamente a este señor por los suelos. Le han dado un zasca de esos que marcan época. Y les dice directamente que, lógicamente, que ahora vienen a decirnos que los que llevaban el pase en montaña nos salvaron las vidas. Escúchenlo. Si miramos, comprobamos que todo sigue igual. Los dos grandes partidos se vuelven a sus extremos para buscar apoyos, engordando así a los partidos que están contra el modelo de sociedad que describe la Constitución. Hemos sabido estos días, a través de la autoridad competente, como debe ser, que los que salvaron miles de vidas durante la pandemia no fueron los sanitarios, sino los que poco antes habían despojado del pasamontaña. Y los otros aleando a los toreros reconvertidos. Ha vuelto Valle Inclán y su corte de los milagros. No hay problema, no desesperen. Nos salvará nuestro Melenchón vestido por Christian Dior, que nos reservaba el descubrimiento de un trotskista en la ONU. ¿Qué otra sorpresa nos esperan? ¿Tendremos un pequeño grupo parlamentario a las órdenes de Putin? Pues ahí tenemos, amigos, mientras los históricos del Partido Socialista están poniendo el dedo a la llaga para meter en su sitio, en vereda, a Sánchez y sus socios que han destrozado el país, pues el centro-derecha directamente está dándole balones de oxígeno al señor Sánchez. No se entiende, pero es evidente, es evidente. Esto no son unas elecciones normales. Las elecciones que vamos a vivir ahora no es que un gobernante socialdemócrata que respeta la legalidad vigente, el principio de igualdad y la Constitución vaya a salir. No, no. Estamos ante un peligro público para las libertades y para una nación que se llama España. Y por lo tanto, que el centro-derecha esté dándose de palos como el cuadro de Goya es un insulto a todos los españoles. Porque por encima de los partidos políticos, y se lo digo a todos ustedes, está España. Y si no hay políticos que son capaces de poner por encima de todo nuestra nación, que se vayan a su casa, porque sobran políticos mediocres y faltan políticos dignos. Hoy tenemos un auténtico programón y sobre todo vamos a hablar, amigos, de cómo Zapatero va a entrar en campaña directamente para intentar rescatar a Sánchez. Y también hablaremos, atención, de esa predicción que decía que supuestamente en el 2023 va a haber pues una auténtica catástrofe nuclear. Y toda esta predicción puede coincidir con lo que está pasando en Zaporilla, en Ucrania, en la central nuclear. Lo veremos todo en un programa donde siempre van a estar con nosotros los mejores. Con nosotros estará Carmen Tomás. En el programa de hoy también estará con todos nosotros Graciano Palomo.
junto a Graciano Palomo, Asís Timmermans, que nos va a hablar de la pelea entre Vox y el Partido Popular, junto a José María Gallardo y nuestro querido compañero Fernando Sancho. Un programón que no se lo pueden perder, amigos, porque vamos a analizar todo lo que está pasando en estos instantes en España y en el mundo. Recordarles que nos pueden ver en la TDT de Madrid, de Valencia, de Murcia, de Galicia, de Guadalajara, Sevilla, Islas Canarias. También nos pueden seguir a través de las aplicaciones, tanto la aplicación en teléfono, tablets, como televisores inteligentes. Y para los televisores que no son inteligentes, pues está el Fire TV Stick, que es compatible con Amazon, Xiaomi y Google. Y para los amigos que están en Estados Unidos, nos pueden ver a través de Roku. Recordarles que en redes sociales nos pueden seguir a través de Twitter, Facebook y YouTube. Está aquí un fuerte abrazo a Mari Carmen. Y si ustedes quieren mandarnos sus opiniones, pues a ver si nos ponen el teléfono de WhatsApp en pantalla, ahí lo tenemos. Si ustedes quieren mandarnos sus opiniones, decir si les gusta el programa, si no les gusta, si no les gusta un tertuliano o otro tertuliano, ahí tienen el teléfono, al 669-728673. Vayan mandando su mensaje, porque luego Ainhoa Martínez hará una selección de los mejores. Y vamos a empezar, porque todo el mundo se está preguntando si el Partido Popular, se está convirtiendo en una confederación de partidos dentro de España. Y todo el mundo se lo pregunta porque nadie entiende lo que ha hecho la señora Guardiola, que no solo afecta a Extremadura, sino afecta directamente a los posibles resultados de Feijóo en el 23J. ¿Por qué criticamos tanto lo que ha hecho esta señora? Le criticamos porque lo que ha dado es oxígeno, lo que ha dado gasolina, lo que ha dado es munición a la ultraizquierda y a sanchismo. Cuando la ultraizquierda, después de esa entrevista del señor Sánchez al señor Alsina, había quedado pisoteada, denostada, llega este elemento y directamente se pone a hacer el canelo delante de todos. Y sobre todo le tienen pues de tonto útil en todas las televisiones de izquierdas, tanto en la cadena SER, como en la Sexta, como en otros medios. Entonces la pregunta que nos hacemos todos, ¿el Partido Popular es una confederación de partidos o es un solo partido que defiende lo mismo en todos los lados? Porque no se puede decir que tu socio de gobierno en la mayoría de los sitios es un partido racista, es un partido xenófobo y un partido machista, y luego gobernar con él. Por lo tanto, yo creo que tiene que haber una unidad de acción. El señor Feijóo tiene que tener una unidad de acción a la hora de hacer las cosas. Y el Partido Popular tiene que empezar a decir lo mismo en todos los lugares de España, no según el lugar, porque se supone que es el partido que tiene que arrancar a Sánchez el sillón de Moncloa. Pero directamente, amigos, directamente, y mire que estamos escuchando ahora los truenos de la lluvia que está haciendo, directamente vemos que Sánchez empieza a rearmarse. Y para rearmarse, ¿a quién tiene? Tiene a un tal Rodríguez Zapatero, que es el verdadero jefe de todo este clan. Rodríguez Zapatero, el jefe del cártel de Puebla, el embajador de la narcodictadura de Venezuela, el blanqueador de la ETA y el blanqueador de las dictaduras más sanguinarias del mundo. Ese Rodríguez Zapatero, el que llega al poder después del 11M, el que abre en canal la historia de España y de nuevo empieza a enfrentar hermanos entre hermanos cuando la guerra civil ya estaba superada. El de las leyes ideológicas que Rajoy no supo derogar. Ese es el fichaje de Zapatero. Por lo tanto, vamos a ver una campaña electoral a cara de perros. Porque Sánchez, amigos, Sánchez sabe que si el Partido Popular no crece más de 140 y Vox se queda reinterizado y se queda sobre los 30 aproximadamente, y una subida de Sumar, manteniendo los 100 escaños, tiene posibilidades todavía de ganar. Y además hay que añadir pues todas las triquiñuelas que el señor Sánchez está guardando en la manga, como lo que llevamos avisando todos estos días del voto o el pucherazo postal. Por lo tanto, no está el horno para bollos, porque estamos hablando de que Sánchez ha sacado a su jefe
Y detrás de su jefe está el Grupo de Puebla. Y detrás del Grupo de Puebla hay muchísimo, muchísimo poder. Y con esta gente no se juega, amigos. Son capaces de cualquier cosa. Si no, vean lo que han hecho en Venezuela, lo que han hecho en México, lo que están haciendo en Colombia, lo que están haciendo en Chile, lo que están haciendo en Brasil y lo que están haciendo en España. Entonces, pónganse en pilas, porque la nación les necesita por una vez en su vida. Pónganse a disposición de la nación, de los ciudadanos, porque otro tonto más que salga diciendo idioteces y el 23J nos las vamos a ver negras, porque así es la izquierda, amigos. La izquierda no perdona ni una. Y recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y amigos, vamos a continuar y vamos a continuar directamente pues hablando de la presencia del señor Zapatero. Del señor Zapatero, que es bastante peligroso. Dice la siguiente noticia: Sánchez recicla a Zapatero para salvar su campaña electoral. Dice: el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero está en plena forma política desde que Pedro Sánchez hizo pública la disolución de las Cortes Generales y el adelanto electoral del 23 de julio. Zapatero ha vuelto al escenario mediático para hacer una defensa del actual líder del Partido Socialista, así como de su gobierno y de las medidas que éste ha llevado a cabo desde 2019. En menos de una semana, el expresidente ha concedido varias entrevistas en diferentes medios de comunicación y ha utilizado su experiencia y legado para defender de manera contundente unos argumentos con los que echa un capote a Pedro Sánchez, que no está sabiendo recuperar la confianza que el electorado depositó en él las pasadas elecciones. Pues ahí lo tenemos, Zapatero. La verdad que Zapatero es un presidente de un recuerdo pésimo para todos los españoles. Dejó el país arruinado, dejó unas tasas de paros increíbles, y sobre todo pues una ruina económica. Pero claro, aquí como tenemos memoria de pez y luego los medios de comunicación son capaces de blanquear cualquier cosa, pues ahora Zapatero, el nuevo ayudante del señor Sánchez. Tenemos al otro lado de Sky a don Graciano Palomo para hablar de este tema. Buenas noches, don Graciano, ¿cómo está usted? Pues muy bien, muy buenas noches, querido amigo. ¿Qué le parece a usted que Sánchez saque a pasear al señor Zapatero? Pues mire, le voy a decir una cosa. Me parece muy bien, porque, claro, refleja dos cosas. Una, que la situación de desesperación en la que se encuentran las izquierdas y el señor Sánchez como principal protagonista. Y en segundo lugar, que no hay nadie serio, porque claro, es que Zapatero es una auténtica broma. Es decir, yo ya sé que mucha gente en el país padece de Alzheimer político, pero bueno, todo a su tiempo. Es decir, recuerdan que España estuvo en el Averno durante casi 4 años después de su marcha, porque el país, como usted decía, la dejó en la ruina y en la quiebra, con 4 o 5 puntos más de déficit público, el paro en proporciones gigantescas, etcétera, etcétera. Zapatero es un petrimetre político. No quiero meterme en lo personal, que podría, pero es que nadie le puede tomar en serio. Es decir, yo siempre cuando le veo recuerdo aquella frase. ¿No le da usted un poco de miedo, Zapatero, como representante del Grupo de Puebla, que pueda echar una mano al señor Sánchez? No, miedo no me da ninguno, porque yo creo que lejos de ayudar a Sánchez va a ser la piedra que le va a conducir al fondo de la laguna. Es decir, aparte con esas ridiculeces que dice que quiere, que pretenden que le reconozca a la media España, que no se lo reconoce, que ETA se rindió a su gobierno. Pero qué patochadas dice este personaje. Es decir, es que ha pasado el tiempo por él
pero él no ha pasado por la universidad. Así, quiero decir que yo, en ese sentido, no me da ningún miedo, como decía al comienzo, porque, no, pues vamos, si me dices que estáis a, no sé, a Mariano Barbacid, que es un tío respetado en el mundo, o a Tom Cruise, o a Robert De Niro, pero Zapatero... Zapatero a tus zapatos. No joda usted, o sea, miedo, que va a dar miedo este personaje. Si todavía no sabemos qué teje manejes se trae con el Maduro y si cobra o no cobra. Porque además se calla, le dicen que tiene una mina y se calla. Es decir, da la cara, macho, ¿de qué vives? Sin dar ni golpe en tu puñetera vida. Dedícate a estudiar un poco y luego hablas. Pues voy a continuar y voy a leerle la siguiente noticia. Dice, la capacidad de negociación de María Guardiola en Extremadura abochorna al Partido Popular. Dice, Extremadura tiene todas las papeletas para ir a las elecciones de nuevo. Dice, la capacidad de negociación de la candidata del PP en Extremadura, María Guardiola, está en entredicho. Dice, el bochorno sufrido por el Partido Popular en la Asamblea le ha puesto en una situación comprometida. El PSOE ha conseguido hacerse con la presidencia de la Asamblea de Extremadura debido a que el PP no ha sido capaz de ponerse de acuerdo con vos. Don Graciano, ¿usted cree que doña María Guardiola pues está puesta en duda su capacidad de negociación y sobre todo su capacidad posterior a la hora de insultar al que luego puede ser su socio? Bueno, yo no conozco a la susodicha, pero lo que leo, pues sinceramente no me gusta, porque están en pleno, pues, jugándose el poder su partido con el señor Feijóo a la cabeza para desalojar al señor Sánchez, y te nace aquí una nueva Eleanor Roosevelt que se cree que ha inventado la pólvora, ¿no? Bueno, yo no sé si es, claro, a ver, Jesús Ángel, el Partido Popular tiene el 40% de los votos y Vox tiene el 8%. Entonces, yo no sé, no conozco los intríngulis, pero me cuesta mucho creer que después de que se han formalizado todos los pactos con Vox, precisamente en Extremadura, que es una tierra irredenta, sembrada desde hace más de 50 años por el socialismo como monocultivo, esta señora sea tan chorroborra. Es que me cuesta creer que sea una chorroborra. Entonces, ¿usted cree que puede ser, porque esta señora, sabemos quién la puso ahí, quién fue apoyada por líderes de los anteriores líderes del Partido Popular, que le esté haciendo alguna jugada al señor Feijóo? Porque es que no se entiende. No, en absoluto, vamos, no. Yo no lo creo. Yo lo que creo es que se envalentonó la noche electoral, va de feminista y de cosas de esas, y está haciendo un daño tremendo. Es decir, la señora teniente y el señor Floriano, que son los cabezas de lista en las elecciones generales, deben tener mucho cuidado, porque la gente va a reaccionar muy cabreada. Y realmente, pues hombre, Extremadura es una tierra bellísima, muy importante, pero en fin, más importante es España en su conjunto, ¿no? Y lo que se está jugando es precisamente que aquí no está nada ganado ni cosas de esas. Entonces, bueno, sí, es que no lo asó la manteca con aquel que, vamos, se parece que asó la manteca con el dedo. Pero vamos a ver, si todavía no tenéis nada y estáis ya tirando, si es que parecéis de Podemos, coño. Es decir, es que es una cosa tremenda. Y ya te digo que la señora Guardiola esta no la conozco, pero los inputs que me llegan no son buenos. Yo supongo, quiero suponer que tiene el aval de Génova, pero no lo sé. Pero por otro lado me cuesta creer que Génova haya dado su aval a perder una autonomía. Es que las elecciones las ganó el Partido Socialista, Guardiola, que no te enteras. Las ganó en número de votos. Otra cosa es que tuviste la suerte de tener un partido que te puede apoyar si te entrenas, ¿no? Y en fin, es un espectáculo nada edificante ante las urnas del 23J, ¿eh? La verdad que es complicado. Don Graciano Palomo, como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y reciba un fuerte abrazo. Igualmente, es un placer siempre. Buenas noches. Y amigos, vamos a continuar presentando a doña Carmen Tomás.
¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. ¿Cómo llueve? Aunque podría, madre mía. Yo no veía el momento de salir del coche. Y los truenos. Y los truenos y los rayos y todo. Ha habido de todo. Lo mismo que en Extremadura. Está pasando. Exacto, lo mismo. Truenos y rayos. Lo malo es que yo tengo la misma información que Graciano. Yo creo que esto no es lo que Génova quiere. Así que si no es lo que Génova quiere, que Feijó ponga pie en pared y ponga orden ahí y ya está. Es cierto que el PP tiene 28 escaños y Vox 5. Mm. Pero bueno, pues se negocia. A lo mejor no le tienes, no tienes que darle 5 consejerías. Exacto. Pero es que, oye, Cáceres, Badajoz, Don Benito y otros pueblos grandes de Extremadura, ha habido acuerdo con Vox. Ya vamos a ver los 114 en la propia región. En toda España. Sí, pero en la propia región, las dos capitales, Cáceres y Badajoz, Don Benito que, y otros que ahora mismo no estaba repasando la lista, no me acuerdo, pero importantes también. Entonces dices, vamos a ver, o sea, ¿qué está pasando aquí? Si Vox es el mismo. Y además, el argumento ahora de la violencia machista y de todo esto es un arma para la izquierda. Han cogido, ¿qué han hecho? Es una bombona de oxígeno engancharse, para Sánchez, engancharse claro. A eso, porque están, no tienen otra cosa, no tienen nada más que, bueno, ahora les ha dado por pasear a Sánchez por las televisiones y tal, sí, que parece que le va bien, ¿eh? Las entrevistas no le están saliendo muy bien a no, Sánchez. No, perdón, bueno, mira, voy a citar al otro medio, a Es Radio. Esta tarde GAT3 ha hecho una exposición muy amplia de cómo están las cosas. Y, ojo, las cosas ya no están como estaban hace una semana. ¿Cómo está? A Sánchez le está saliendo mejor de lo que ya está por encima de 100. Bien, bueno, es verdad que Sumar no está entre 20 y 30. ¿Eh? Pero va subiendo. No, 23. No. No, digo que va subiendo Sánchez. Sánchez ha subido. Uh-huh. Estaba en los 90 y ya está en 100 algo. No se ha mojado mucho en este sentido, pero le ha apretado Dieter, pero bueno, 103, 104, 105. Y aunque todavía PP y Vox suman mayoría absoluta, dice que se ha debilitado mucho esa mayoría absoluta. O sea, si antes estábamos hablando de que te sobraban 6, 7, 8, ahora te sobran 2, a lo mejor. Está justito. Que está muy justito, que está jugando con fuego y que eso se le puede dar la vuelta. Porque la estrategia de Sánchez de olvidarse de los mítines, que a los que no va nadie o van obligados ahí con los autobuses y tal, o y a alguno le salen rana, ha decidido esta otra estrategia. Primero, la estrategia de convocar elecciones, con lo cual cayó a los suyos. Le cogió a Sumar en bolas. El PP, pues con los pactos con Vox. O sea, que esa, y esto ahora de ir por las televisiones y todo eso, pues oye, aunque parece ser, me ha contado el compañero, que va a ir a muchos medios que no son de su cuerda. Es decir, que va a pasearse por todas partes. Sí, claro. Porque hay que Sánchez no tiene miedo, es un killer. A Sánchez, va por todas, que mal claro, le da. Claro. Le dice a Wyoming que no lleva calzoncillos o que si gana le pasea en el Falcon y le da igual lo que diga. Él dice todo lo que le pasa sin filtro. Pero el PP y Vox tienen que estar a lo que están, que es, oye, si queréis ganar las elecciones, como todavía dicen todas las encuestas, que la tendencia es que haya un cambio de gobierno, pero falta mucho y no está asegurado y no podéis estar peleándoos de esta forma, si es que quieren gobernar, ¿no? Y cambiar en España. Pues efectivamente, amigos, falta mucho y, lógicamente, estas peleas y, sobre todo, esta salida de tono solo favorece a la izquierda y a la ultraizquierda. Vamos a continuar, porque miren lo que dice la siguiente noticia. Dice, el gobierno frena el traspaso a Marruecos de la gestión del espacio aéreo del Sáhara, que ahora controla desde Canarias. Dice, Marruecos ha concedido un año de calma a España antes de comenzar a ejercer presión de nuevo. Ha retomado la ofensiva después de que Rabat haya recibido la confirmación de Moncloa de que España va a frenar el traspaso de la gestión del espacio aéreo del Sáhara Occidental, un pacto que alcanzó Pedro Sánchez con Mohamed VI hace 4 meses. De forma unilateral, Sánchez cambia hace un poco más de un año la postura de España sobre el Sáhara en una carta que remitió a Mohamed VI, con la que selló la paz tras una grave crisis bilateral entre ambos países, con episodios tan destacados como el ingreso hospitalario en Logroño
Logroño, del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, y la posterior irrupción de miles de personas en Ceuta por vías irregulares. Desde Rabat han comenzado a analizar con incertidumbre qué pasará con la hoja de ruta pactada con Sánchez. Mohamed VI conoce la postura de Moncloa, que en aras de una buena vecindad abandonó la histórica neutralidad de España sobre el Sáhara. No sabe con qué postura negociadora se encontrará ante un posible ejecutivo PP-Vox, aunque tiene la certeza de que, independientemente del color del gobierno, todos quieren una frontera en paz. Ni PP ni PSOE quieren que las relaciones con Marruecos se tuerzan hasta el punto al que se llegó durante la época de la exministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya, al frente del departamento, cuando más de 10.000 inmigrantes saltaron la frontera del Tarajal. Pues ahí lo tenemos, amigos. Sánchez ha parado de momento la entrega de espacio aéreo del Sáhara, porque el espacio aéreo del Sáhara no es propiedad nuestra, pero sí la administrábamos. Porque, ¿qué puede pasar con la llegada de un gobierno Partido Popular Vox, sobre todo en la frontera sur con Marruecos, con el espacio aéreo del Sáhara, con el Sáhara en sí, y sobre todo con Ceuta y Melilla, y la postura tan agresiva que está teniendo Marruecos y la dejación de funciones del gobierno de España, que hemos visto? Vamos a ver, esto hay que simplificarlo. O sea, primero, no sabemos qué negoció Sánchez con Marruecos, eso para empezar. Partiendo de ahí, ahora, en los últimos tiempos, Sánchez ya no conoce a Bildu, Marruecos está ahí, no ha hecho nada, tampoco ha pactado nada con él y ahora le pide que retrase esto y tal. Sumar, ¿quiénes son esos de Sumar? Podemos, no existe. No voy a dormir tranquilo. Sánchez ha vuelto a ser el tío bueno, ¿no? Que no hace ninguna trastada y que no negocia con gente que no se lo merece y que, bueno, la han apoyado, pero vamos, que les conoce de refilón. Y pues con Marruecos lo mismo. Si ahora le conviene que nos creamos que no ha pactado nada con Marruecos, que no ha cedido nada a Marruecos, pues ya eso, en eso está. Igual que nos contó el otro día que Bildu, ¿quién es Bildu? ¿No? Es como, ¿te acuerdas de Puyol, ¿no? ¿Qué coño es eso de la UDEF? Pues esto es lo mismo. O sea, ¿quién narices es Bildu? ¿Quién es Podemos? ¿Quién es Sumar? ¿Quién es Yolanda Díaz? O sea, si el SMI lo he subido yo, el ingreso mínimo total lo he inventado yo, las pensiones las he mejorado yo, y pone unos gráficos que como si no hubiera existido nada más que él. Y los hospitales, y la educación pública, todo lo ha inventado. Entonces, esto forma parte de lo mismo, de una campaña ahora de ser un tío humano, un tío resiliente, esas cosas que dicen ahora, un tío simpático, un tío que no ha hecho ninguna maldad por España, todo lo contrario. Bueno, si gracias a él estamos mejor que nadie, ¿no? Que el mundo entero. Y esto es pues lo mismo. Y luego las relaciones con Marruecos pues serán las que toda la vida España tiene que tener con un vecino, y parándole los pies cuando pide cosas que son cosas que no tienen sentido. No tiene sentido. Vamos a continuar con esta noticia. Atención, esta notición dice: el documento que revela que ministros del Partido Socialista Obrero Español se reunieron con Igualdad para rebajar penas a violadores. Dice, tras defender públicamente la ley del solo sí es sí como una ley de vanguardia y de referencia internacional, Pedro Sánchez afirmó este lunes en una entrevista radiofónica que estuvo intentando persuadir a su socio de gobierno del error. El socialista trata así de desmarcarse de una norma que él mismo aprobó a sabiendas de sus riesgos, como reveló este periódico, derivando toda la responsabilidad al Ministerio de Igualdad. Lo cierto es que Moncloa era conocedora de la rebaja de las penas y aún así dio el visto bueno a la ley, permitiendo su aprobación en el Congreso de los Diputados. El Ministerio de Justicia, dependiente del Partido Socialista Obrero Español, entonces en manos de Juan Carlos Campo, ahora magistrado del Tribunal Constitucional, mantuvo al menos 7 reuniones con Igualdad para abordar las horquillas penales. Fuentes del departamento, Irene Montero, aseguran que durante todo el proceso de elaboración de la ley se mantuvo una colaboración particularmente intensa con Justicia, en la medida en que la norma tenía como núcleo una reforma del Código Penal y es el Ministerio de Justicia el departamento competente para todo relativo a sus modificaciones. Pero si es evidente, o sea, si es que la ley del sí o sí, lógicamente tenía que pasar por el Ministerio de Justicia. Y ahora no vengan que ha sido la señora Montero. Sí, la señora Montero la propuso. De todas formas, la propuso, pero el señor Sánchez dispone si va para adelante o no.
y dijo que iba para adelante y que llegarán a un acuerdo con el Ministerio de Justicia. Y ahí tenemos el bodrio que nos han hecho los socialistas y los comunistas, que dicen que defienden a las mujeres, y en estos 5 años han hecho más daño a la vida y a la seguridad de las mujeres que en los últimos 40 años de democracia. Bueno, yo me vas a perdonar, pero de Campo ya se sabía. O sea, que Campo había estado en las reuniones. Pero es que Campo es magistrado. Y Campo sabía con lo que iba a pasar. O, claro. Lo que iba a pasar, vamos, y los 50 informes que tenían también. Magistrado del Tribunal Constitucional. Luego de premio le dio el Tribunal Constitucional. Pero primero le costó, lo echó de justicia. Pero no lo echaría por esto, porque después Sánchez dijo que esta ley nos la iban a copiar en el mundo entero. Sí, claro. O sea, que ahora no venga diciendo que es la de... como ahora ya Irene Montero es un trapo de un cleaner... Es un punching ball. De usar y tirar y tal, pues ya le puedes decir todo lo malo que ha sido ella. No, perdona. Las leyes las aprueban en el Consejo de Ministros de forma colegiada todos. Y ahí hay tres... Por falta de uno había tres magistrados. Tres. Y los tres... calladitos. Y los informes de las feministas, los informes del Consejo de Estado, de los jueces, no sé cuántos decenas de informes, que decían que van a salir violadores a la calle, que va a haber reducciones de penas. Y eso, a pesar de saberlo, Sánchez dijo que esa ley era suya y que era la mejor, no solo la mejor, sino que se la iban a copiar. O sea, que ahora no vengan contándonos historias, cuando ahora han visto... el follón que se, claro, que hay 1000 y pico rebajas de penas y 100 y pico violadores en la calle. Y lo que viene, porque viene una horda. Viene una avalancha. Viene una horda, amigos, de rebajas de penas y de delincuentes que van a salir a la calle en septiembre, ojo. No, es que lo ha dicho. Hasta los de la manada van a salir. No lo van a rebajar nosotros, lo han dicho los jueces, sí, y la Audiencia Nacional y el Consejo General del Poder Judicial. Exactamente. Pues, amigos, vamos a continuar, porque miren la noticia. ¿Se acuerda cuando decía Sánchez que él no había pactado nada con Bildu, que él no gobernaba con Bildu? Pues miren lo que dice Sánchez. Dice: Sánchez afirma que volverá a pactar con Bildu, ojo, si con ello logra conquistas sociales. Dice: el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este miércoles, al ser preguntado sobre si volverá a pactar con EH Bildu, que lo hará con cualquier formación política parlamentaria siempre que sea para seguir aprobando conquistas sociales. Así lo ha afirmado durante una entrevista en el programa El Intermedio de la Sexta, recogida por Europa Press, en la que también ha precisado que el PP y Vox forman un dúo ya sin ambajes y que España no merece un gobierno de Feijóo con Abascal, porque sería una desgracia para el país. Al ser preguntado si volvería a pactar con Bildu en caso de que necesite el voto de este partido para la investidura, Sánchez ha precisado que gobernar con una fuerza política significa hacer un acuerdo de legislatura o de investidura, y eso no lo tiene con Bildu. Lo que tengo con Bildu es una dinámica parlamentaria, como con otras muchas fuerzas parlamentarias. La coincidencia de la aprobación de determinadas leyes ha apuntado. Pero bueno, básicamente, amigos, Sánchez, y lo sepan todos los que votan al Partido Socialista, si votan a Sánchez, están votando a Bildu. Y lógicamente están votando a aquellos que mataban a españoles por solo hecho de por ser españoles. Y lo que está claro es que Sánchez no se equivocó a pactar con Bildu, sino que lo va a seguir haciendo, y la cuestión es mantenerse en Moncloa como sea. No, y de la dinámica parlamentaria nada, porque tú no le tienes que dar a Bildu la presentación de una ley como le dio la ley de la vivienda. O sea, ¿quién era entonces? La de memoria histórica. Si no tienes una relación estrecha, aunque no tengas un acuerdo de gobierno, tienes un acuerdo, porque tú no le das a esa fuerza política el escenario del Congreso para que presenten ellos la ley de la vivienda como si fuera suya. ¿Sabe usted la diferencia de cómo los socialistas hablan de los filoetarras, que los ponen por todo lo alto, que han... Bueno, mira el delegado del gobierno, logros sociales, y luego la señora Guardiola cómo habla de su socio de posible socio de gobierno. Es increíble. Ya, no, pero bueno, ahí está. O sea, el delegado del gobierno diciendo que los de Bildu ayudaron a salvar vidas, que por cierto se abstuvieron en los decretos del estado de alarma. O sea, que no sé si eso es ayudar y salvar vidas. Yo creía que la vida salvaron los médicos. Lo que han hecho es acabar con vidas, eso sí han hecho, acabar con vidas todos, y todavía hay algunos que han conseguido una concejalía o un tal, que no han dimitido, y que tienen... asesinos de ETA, con la justicia, o sea, vamos a ver, y con estos va a volver a pactar Sánchez y a darles protagonismo y a darles, bueno, pues...
un lugar destacado. Dentro del gobierno. Pues amigos, para la resaca, para toda la resaca que ha pasado en Extremadura, pues seguramente que todos los políticos extremeños se han levantado con resaca después de lo que pasó el otro día. Pues lógicamente, ¿qué tienen que tomar? Pues Stop de Tos, que es el complemento energético que hace que cuando uno tiene una noche pues muy larga, pues al día siguiente se levante pues con cierta resaca y cierto cansancio. Pues está de todos, amigos, elimina esa terrible resaca. Y aparte también, si usted ha tenido una noche muy larga pero no ha bebido absolutamente nada, también tome Star de Tos porque se le recupera. Recuérdelo, Star de Tos lo puede encontrar en naturhouse.es o su tienda más cercana o llamando al 918-33-1335. Nos vamos a publicidad, pero no se vayan. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la señora Guardiola, de dónde viene, a dónde va, qué es lo que pretende, quién la puso ahí, todos los intríngulis de quién es esta señora y por qué ha actuado así. Y si habrá posibilidad de sacar el pacto de Extremadura adelante. Y por cierto, y más importante, amigos, cómo esto va a afectar a las posibles elecciones, a las próximas elecciones del 23J. Todo esto después de publicidad. No se vayan, porque si no, nadie se lo va a contar. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española. Estilo, moda y arte con orgullo de patria. Visita la web alexandradev.com. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. ¿Qué tienen ustedes que hacer el domingo a las 10 de la noche? Pues anótenlo en su agenda. Ver con España a vueltas en Distrito TV. Los mejores tertulianos, los entrevistados más interesantes, los temas de la semana y también los problemas de cara al futuro que tiene nuestra nación. España hay que darle muchas vueltas, tiene solución y vamos a tratar de descubrirla en Distrito TV. Domingos a las 10.